Hola. Hola. Lightspeed Spanish, podcast number 34 for advanced speakers. And today we're talking about our little experience in Manchester Airport. ¿Qué tal, Cintia? Muy bien. Mejor que el día de Manchester. ¿Qué tal tú? Ya te digo. Muy bien también. Sí. Cada vez mejor. Cada día mejor. Qué bien, Gordon. ¿Y por qué? ¿Por qué estás cada día mejor? ¿Cuál es Porque el secreto? Vivir contigo. Claro. Dios. ¿Cómo lo tienes? Punto ganado. Punto ganado, sí. No, pero es cierto, Cintia. Gracias, cariño. Me alegras. ¿Sí? ¿Te alegro? Sí. ¿Sí? Luego, joder, me estás estresando con tu universidad. Bueno, también, sí. Sí. Ay, pobrecito. Me haces sentir vivo. Por sí. cuando discutimos, ¿no? Durante cada momento de mi vida, sí, contigo. Sí. Madre mía. Bueno, os vamos a contar lo que nos pasó durante el último viaje hacia a España. ¿Vale? Yo empiezo y Cintia va a robarme. Ah, cuéntalo tú, sí. No, sí, pero quieres. Es lo que pasa siempre, ¿no? Empiezo yo y tú. Cállate, yo. Pues lo cuento yo. Te voy a contar yo. Vale, voy a empezar con la frase de he llegado a la conclusión de que no quiero viajar más en avión con Gordon. Por diversos motivos, como equivocarse de puerta de embarque y, no sé, mandarnos a una puerta de embarque que está a media hora de la nuestra, o llegar tarde, o hacer cola en la cola incorrecta durante 2 horas. Ha habido cositas en mi pasado. Equivocarse, ¿vale? De aeropuerto. Equivocarse de aeropuerto. ¿Vale? Una serie de cosas que solo le pueden pasar a Gordon. Entonces, y la última vez ya fue como el remate. Fue la guinda del pastel de no viajo más con Gordon. Perdone usted, ¿eh? Pero esta vez no fue mi culpa, sino no. La culpa de esta. Fue tu culpa. No, ¿qué va? Fue tu... Ay, Gordon, admítelo públicamente. No, porque bueno... Viajar con mi hijo de 3 años es más fácil que viajar con Gordon. Mira, lo que pasó. Lo que pasó, a ver, ¿qué pasó? Ok, esta vez... A ver qué va a decir. Vale, esta vez ¿sí? decidimos ir a España con nuestros ahorros, ¿vale? Vale. Yo había cambiado las libras que teníamos ahorradas a euros solamente. Y yo no sabía nada de las reglas sobre el dinero que se puede llevar, ¿no? Bueno, yo tenía... En el aeropuerto. El dinero aquí en mi chaqueta, ¿vale? Euros y euros. Una cantidad más de lo normal. A ver, no muchísimo. No, pero no, mira, hombre. Millones o algo. Es lo que gastaría una persona en vacaciones, ¿vale? O en buenas vacaciones, pero... Bueno, tenía el dinero aquí. Cintia, que conste, Cintia había hecho las reservas, ¿no? Sí, sí. Se llama, ¿no? ¿Vale? En internet, por internet. Vale, llegamos. Pusimos todas las cosas en las bandejas, como siempre, y como siempre, pito la máquina, ¿vale? Y tenían que tocarme. Fue como un masaje, ¿sabes? Te gusta, yo creo que tú pones cosas metálicas. Le dije al hombre, esto no es revisarme, es un masaje de cuerpo. Sí, total. No, pero todas nuestras maletas fueron al apartado de maletas sospechosas, la de mi hijo, que solo tenía ropa, sospechoso, y empezaron a pasar esa maquinita que tienen, que parece un palo con un trozo de tela. Con tela, sí. Y hacen como, no es una bomba. Sí. ¿Cómo lo saben con eso? No sé, pero la mujer empezó. Yo tenía la maleta de mi hijo y mi maleta. Y mi chaqueta, que estaba en la bandeja, y la mujer... Vale, estas son tus cosas. Yo, sí, vale. ¿Y nadie más ha podido tocar? Yo, que yo sepa, no. Vale. Y salió del bolsillo el dinero. Y ella,
cueste dinero. Yo, sí, es mi dinero. Y hay un problema con eso de llevar dinero. Y ella, depende de la cantidad. ¿Cuánto dinero llevas tú y yo? No sé. La verdad es que no sé. ¿Vale? Es que tenía una idea, claro, pero la cantidad exacta no lo sabía. Y ella, vale, es que solamente vamos a hacer una llamada, vamos a preguntarle a alguien. Vale. Después de cuántos minutos, no sé, 10 minutos. Muchos minutos. No. Primero, llegó un hombre muy bajito, calvo, malhumorado. Y dijo, me preguntó, ¿cuánto dinero lleva usted en la bandeja? Yo, la verdad es que no sé. Yo sé que es más o menos son blah, y él, vale, usted está viajando con mucho dinero y no sabe cuánto dinero lleva. Yo, no. Y tú, no, pero está escrito en el papel. Ah, si sí, quieres. Sí, está en el papel. Y él, otro problema, porque en su pasaporte pone Gordon Smith y en el billete pone Gordon Smith Duran. Y yo, por Dios, yo, porque mi mujer hizo la reserva y yo no. Normalmente yo no pongo mi otro nombre, porque en mi pasaporte solamente tengo Gordon Smith. Y él, tenemos bastantes problemas aquí. Por favor, que espere allí, voy a llamar a los de inmigración. Sí, inmigración. Yo, no me digas, no. ¿Cuánto tiempo pasamos allí? Bueno, Gordon se fue a... Vale, después de pasar control, hay unos asientos simplemente para ponerte las botas y todo eso, ¿vale? Pero yo me senté con Jody y con Sebastián porque no sabía cuánto tiempo íbamos a estar esperando. Y Gordon se fue con unos policías. Tres. Tres policías. Uno de ellos así, un hombre así. Con guantes de goma saliendo de sus... Yo no sabía qué le iban a hacer a Gordon, pero pensé, es posible que Gordon salga de allí como un hombre nuevo. Mire para allá, agáchese. Vale, ¿tiene más dinero? Dios mío. Vamos a buscar en sus orificios. Dios. Y se fue. Algunas personas en el aeropuerto, no todas, pero algunas personas en el aeropuerto, trabajadores, son súper bordes en el aeropuerto de Manchester. Bueno, en todos, de verdad. ¿Qué hacéis ahí sentados? La sala de espera está allí. Yo, es que estoy esperando a mi marido. Ah, vale. Ah, luego a mi hijastra. No se puede usar móvil aquí. Porque no sé, y nosotros, ¿sí? No. No se puede usar móvil. Dios. Y yo, ¿por qué no se puede usar móvil? No se puede usar móvil. Y yo miré, no ponía nada de no se puede usar móvil aquí, así que mi hijastra hizo, vale, y luego también lo sacó. Por los vídeos, ¿no? Mira, no me importa, sacar vídeos de ese proceso. Bueno, total, no sé si mi hijastra estaba en Snapchat y no sé qué. Sacando vídeos, ¿no? Yo jugando con mi hijo, con los trenes de Thomas y todo eso, no sé cuánto tiempo pasó, pero mínimo media hora. Sí. Mínimo. Sí. Por lo menos 40 minutos o así. Uf, ¿qué pasa con Gordon? Antes de irse Gordon, me dijo, si no vuelvo a tiempo, tú vete y coge el avión. Pensé, joder, voy a tener que coger el avión con... Yo pensaba que no iba a coger el vuelo ese día, sí, por el problema del nombre. Pues el hombre, los hombres, me hacían, pero mogollón de preguntas. ¿Y por qué tiene dinero? ¿Y por qué hay un problema con el nombre? ¿Y de dónde ha venido el dinero? ¿Y en qué trabaja usted? ¿Y tu familia? ¿Y eres virgen? Y, bueno, de todo yo... Bueno, y el hombre dijo, vale, espérese por fuera, voy a entrevistar a tu mujer para comprobar su historia. Yo, oh, no. Es que... Dios mío. Entonces entró Cynthia. Así que tres policías vinieron a por mí. Por favor, sígueme.
vamos a hacer una entrevista aquí, vamos a corroborar la historia de su marido. Corroborar, sí, esa es la palabra. Y yo, madre mía, ¿qué ha dicho Gordon? No sé qué ha dicho Gordon. Yo pensé, no dije nada, pero pensé, no tengo ni idea de qué ha dicho Gordon. Nos van a encerrar en la cárcel aquí en Manchester y nos van a quitar el dinero y todo. Bueno, total, todo, bueno, menos mi hijastra, que se quedó sentada. Sebastián y yo fuimos allí a una especie de mini habitación, sí, con un espejo, muy importante, un espejo, sí, delante mía. Y el hombre empezó a hacerme preguntas sobre cuánto dinero llevaba su marido, cómo se llama su marido, de dónde han sacado el dinero. Pero todo lo estaba apuntando, todo. Gracias a Dios, más o menos, la historia, más o menos, sí, era la misma que la de Gordon. Porque era la verdad. Bueno, no era la verdad, porque había partes, por bueno, ejemplo, lo del colegio de Jody, sí, y eso, dije, yo digo esto y ya está, bueno, porque a ver de dónde digo yo que he sacado de repente ese dinero. Y luego hay más regalos y no sé, madre mía. Y yo, bueno, le dije, no sé qué ha dicho mi marido, pero esto es lo que más o menos creo que hemos sacado, ¿sabes dónde hemos, sí, sacado el dinero? Sí, sí. Y el hombre, sí, sí, más o menos es lo que ha dicho su marido. Y yo, menos mal. Sí, bueno, es total que sí, cogimos el vuelo a tiempo y todo, Dios, pero pasamos una hora allí bajo los focos. Sí, focas no. Sí, pero fue una experiencia, no me gustó. Que no viajo con Gordon más, no viajo más es con que Gordon, ya está. No había hecho nada yo, y solamente que da igual, un par de errores y... ¿Atraes problemas? Que no, bueno. Total, mira, bueno, hemos hecho de todo con Gordon, hemos tenido que pensar, vamos a perder, hemos estado a punto de perder vuelos como 4 o 5 veces. Nunca hemos perdido un vuelo. Pero por un pelo. No, sí, no hemos perdido un vuelo, pero por un pelo, porque casi acabamos una vez en Manchester, en Ámsterdam, casi, bueno, no teníamos vuelo porque estábamos en el aeropuerto incorrecto en Londres. Ya, calla. Vale, entonces... Y ahora esto, entonces no más. No, porque Gordon ya va un día y yo voy otro día. Sí, mejor, ¿no? Mejor. Vale, y sin dinero. Y sin dinero. Entonces, sí. Como siempre. Entonces, si te vas a... Si vas a viajar sin dinero, muy peligroso. Sí. O, sí, por favor, no lo tengas en el bolsillo a vista de todo el mundo. No, pero... Y hombre, si llevas dinero a vista de todo el mundo, por lo menos cuenta el dinero antes. Dicen que si viajas con más de 1.500 libras, tienen que hacer una investigación. ¿Vale? 1.500 libras. Madre mía. Vale. Bueno, entonces, sí, 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 ese fue nuestra experiencia, muy buena, ¿no? Perfecta experiencia, vale, la mejor, en el aeropuerto, mucho tiempo. Dios. Vale, pues nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.